Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con distintos temas vinculados a la producción agropecuaria, con muchísimas novedades del sector productivo, con presentaciones en lo que hace a la cuestión de la ganadería y, por supuesto, con todo el valor agregado. A partir de este momento, Mundo Agro, que comienza con esta nota. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Bueno, doctor Farina, ¿de qué manera se va a concretar en la provincia de Córdoba y sobre todo en el norte cordobés la campaña de vacunación? Segundo periodo, ¿qué animales están comprendidos y cómo se realiza? Sí, efectivamente, a partir de la segunda quincena del 15 de octubre, comienza para toda la provincia de Córdoba el segundo periodo de vacunación antiastosa, donde se va a proceder a la vacunación de todos los rodeos. ¿Qué animales están alcanzados en esta? Es la segunda etapa, ¿verdad? Sí, la segunda etapa, conocida como campaña de menores, corresponde vacunar a todas las categorías menos vacas y toros. Conjuntamente, las terneras que correspondan se vacunarán contra brucelosis. Hay un calendario a nivel nacional. ¿Córdoba tiene fechas específicas para hacer? Sí, para toda la provincia. La provincia de Córdoba va a comenzar el 16 de octubre. En otras provincias como Santiago del Estero ha comenzado hace unos 15 días anteriores. ¿Esto significa que el productor que tiene encerrados sus animales, estas categorías que están alcanzadas por la vacunación, no pueden movilizar ni comercializar los animales? Sí, a partir de comenzado el periodo de vacunación, es obligatoria la vacunación para todos los movimientos de invernada y cría, si en los primeros días son remitidos a faena animales todavía que no han cumplimentado la vacunación hasta lograr el avance efectivo de la campaña. ¿Por qué es importante esta segunda etapa de la vacunación? ¿Porque complementa la primera? El periodo de vacunación, la lucha contra fiebre aftosa, incluye dos vacunaciones por año a todos los animales adultos, una dosis, dos a todos los animales menores. Como es conocido, la República Argentina es un país libre de fiebre aftosa con vacunación, y esto es una medida, es la medida adecuada para mantener este estatus sanitario. Bien, con esto sabemos que la Sociedad Rural de Jesús María implementa un operativo especial para llegar con sus vacunas a todos los productores del norte. Sí, en la zona de influencia de lo que es el Plan Norte de Córdoba, que abarca los departamentos Colón, Totoral, parte de Tulumba, Sobremonte y Río Seco, hay una visita a más de 2.500 productores, donde se visita hasta con los vacunadores de ella, establecimiento por establecimiento, donde se cumple y se realiza la tarea. Bueno. ¿Qué debe hacer el productor? Los lugares habituales de vacunación, solicita su turno, se programa, donde se le da día y hora de fecha a la vacunación y se realiza. Bien, esto, por cierto, ¿el productor sabe a qué número comunicarse? Sí, el productor sabe, el lugar es habitual en Sociedad Rural de Jesús María, en San José de la Dormida y en Villa María del Río Seco. ¿Tienen una idea ustedes de cuántas son las dosis que van a ser colocadas en esta segunda etapa?
está toda la aparición de ternero, que está en plena comienzo de aparición. Eso, este periodo de vacunación comienza ahora y termina sobre el 15 de diciembre. Estamos estimando inocular unas 220.000, 230.000 cabezas. Bien. Y lo último, ¿en qué fecha, reiteramos, en qué periodo se va a realizar la vacunación de la sociedad? Reitero, desde el 16 de octubre al 15 de diciembre. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de irnos a una pausa en instantes. En Mundo Agro seguimos con otros temas de interés. Por supuesto, aquí en la pantalla que se dedica precisamente a difundir las cuestiones vinculadas al valor agregado. Ya seguimos. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé. Una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Seguimos en Mundo Agro y, por supuesto, este tema que ahora vamos a presentar acapara el interés, hablando precisamente de las cuestiones relacionadas con la actividad productiva. Aquí la nota. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, ministro, realmente un momento muy esperado por todos ustedes, porque realmente es plasmar todo el trabajo que han venido haciendo con todo el mundo, con todas las instituciones. Sí, la verdad, muy contento, lo personal y como ministro de Agricultura, con todo mi equipo. Este es un momento muy esperado porque nosotros veníamos trabajando en este sueño un poco de poder implementar esta política pública. Lo habíamos hecho con mucho amor, con mucho afecto, mucho compromiso, y hoy poder entregar los primeros 171 cheques a productores que han venido de distintos lugares de la provincia, de distintas producciones, de distintos tamaños de producción, pequeños, medianos, grandes. Hoy que estemos acá y acompañando también con más de 50 instituciones que son parte del Consejo Consultivo de Buenas Prácticas Agropecuarias, nos pone muy contentos. Creo que cuando uno diseñó, soñó esta política pública, lo hizo pensando que era necesario, pero nunca se imaginó el grado de compromiso, de acompañamiento de toda la comunidad agroalimentaria de Córdoba. Todos coinciden en las charlas, en las disertaciones, que más allá del monto, es un orgullo cumplir con las normas, ¿no? Sí, que tengan, como se decía recién, el cartel en el campo, decía, yo adhiero a las buenas prácticas agropecuarias, va a ser todo una referencia, ¿no?
y eso me parece que, si bien el recurso económico siempre es importante porque incentiva, mucho más es importante el haber tomado conciencia y este compromiso de adherir a este programa para decir yo hago bien las cosas, y muchos productores que aún no se han seguramente adherido van a seguir ese camino. Me parece que poner en la agenda pública esta política va a ser muy buena, es lo que viene no solamente para Córdoba, sino para el país. Lo que hicimos nosotros es hacer punta y ojalá en el tiempo esto pueda ser una política nacional que esté instalada definitivamente, que tenga premios pero también castigos, porque no hay otra forma de producir de esta manera, producir cuidando nuestros recursos naturales. ¿Cómo sigue esto? Porque hay muchos que, a los cuales hay que incentivar todavía. Bueno, nosotros vamos a seguir abierto este programa. Queremos que más productores se adhieran, va a llegar un momento que se va a cerrar y vamos a validar las prácticas. Ya dije, hay más de 2.500 productores y más de 3.000 unidades catastrales que están adhiriendo a este programa y seguramente en los próximos días ya vamos a estar haciendo una nueva entrega en otro lugar de la provincia. Este programa se ejecuta completo. Estos 70 millones de pesos que el gobernador Schiaretti ha puesto asignado en el presupuesto son para ejecutarlo este año. Y bueno, rápidamente creo que antes que termine el mes de diciembre vamos a estar entregando todo este recurso económico para que muchos productores de Córdoba que se han adherido puedan tener acceso al mismo. Bueno, Pedro, sabemos que están preparando con la Rural de Jesús María la segunda edición del remate de vientres. ¿Qué nos podés adelantar respecto a lo que ya está significando en inscripción de algunas cabañas? Mira, te diré que nos va a sorprender por ahí este año la entrada de vientres para este remate del 3 de noviembre. Ya por parte de la Rural te diré que hay un número bastante considerable de vientres, tanto controlados como generales, y de nuestra parte ya tenemos unos 100 animales consignados entre terneras, vaquillonas y algo de vaquillona preñada y algo de vaca, de las distintas razas por supuesto, hay algo de limusina, algo de aberdeen angus y algo de Bradford. Así que considero que va a ser un remate que se va a armar fácil para el 3. Yo calculo que vamos a andar entre las 300 y 400 vientres o con destino a reproducción en el caso de las terneras. Así que con toda la expectativa puesta en este segundo remate ahora para el 3 de noviembre. Así que bueno, un poquito más adelante vamos a ir anunciando un poco las condiciones y cuando tengamos bien definidas las tropas que van a entrar para hacer un poquito más de difusión. Bueno, en cierta medida esta es una gran oportunidad para aquellos productores ganaderos que están tratando de acelerar un poquitito respecto al tema productivo. ¿Por qué es importante este remate de vientre? Mira, es importante, yo por ahí destaqué como hicimos en la exposición rural, hoy hay unas líneas de financiación bastante importantes para todo lo que sea retención de vientres y para aumentar los stocks ganaderos, con tasas bastante considerables, tanto de Banco Córdoba como Banco Nación. Así que yo creo que aquel que pueda apostar un poquito más a la ganadería son por ahí inversiones más que razonables hoy con estas líneas de créditos. Bueno, y sin duda te diré que para mí hoy mejores momentos como la ganadería, como este último año y por ahí un poquito el año pasado con respecto a los valores, son bastante buenos, así que yo creo que es mejor momento que este, imposible. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de hacer una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro. Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil.
con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguimos en Mundo Agro. Ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas. Por supuesto, allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760 a Sinzacate. Sincor. Bueno, Hugo, se viven momentos totalmente distintos. Hablábamos recién con Alberto, con un optimismo muy notable, ¿no? Tanto en los productores como en los fabricantes de maquinaria agrícola. ¿Cómo lo ves vos hoy desde otro lado del mostrador, ¿no? Trabajando para esta industria nacional. El primer semestre del año 2017, tanto en unidades como en dólares, como facturación en dólares, fue el mejor semestre de los últimos 13 años de venta de maquinaria agrícola. Digamos, hoy estamos recuperando lo que perdimos durante 5 años en ventas. El sector se está recuperando a partir del año 2016 y ahora se está manteniendo. ¿Estamos parecidos al 2007, 2008? No, todavía no. Todavía estamos en niveles un poco más bajos, pero como semestre fue mejor que los semestres de esos años que fueron los años pico. Yo creo que este año vamos a alcanzar los valores de los años 2008, 2011, que fueron años que marcaron hitos. Hay rubros como sembradoras que han crecido el 80%, tractores 75%, digamos, y eso te está hablando a las claras de que el productor está con deseos de comprar y con una batería de disposiciones que ha realizado este gobierno apenas entró, que hacen de que sea más previsible el futuro y entonces se animen a la inversión, ayudados por los créditos. ¿Se puede sostener esto? ¿Este ascenso se puede sostener en el tiempo? Bueno, a ver, como intención, yo te diría que sí, sería bueno que se sostenga. Tampoco tenemos que ser tan optimistas y pensar que esto va a seguir así todo el tiempo. Yo creo que hoy por hoy el desafío que tenemos es el de mejorar nuestra competitividad, la competitividad de nuestras empresas. Aquí hay un mercado importante, pero tenemos un mercado externo que también demanda, a pesar de que está cayendo la venta de maquinaria agrícola en el mundo a razón de un 6 a un 8% anual, indudablemente que nosotros tenemos nichos en donde podemos todavía incursionar y podemos trabajar con éxito. No te olvides que nosotros tenemos un sistema de agricultura sustentable basado en lo que es la siembra directa, que es reconocido, por el cual somos conocidos y reconocidos en el mundo. Y esto hace de que cuando nosotros vamos al exterior, tenemos grandes alternativas de trabajar y de difundir nuestras tecnologías. Y detrás de nuestras tecnologías vienen nuestras máquinas. Pero indudablemente que si no trabajamos en condiciones de competitividad y a puertas adentro de las empresas, va a ser muy difícil la competencia, porque
más tarde o más temprano la competencia global va a llegar a Argentina. Bueno, cuando vos hablas de competitividad, uno de los factores para lograrlo es bajar por ahí, a lo mejor lo que dicen muchos empresarios, la presión fiscal que tienen. ¿El gobierno está trabajando en esto? El gobierno está trabajando en esto, lo ha anunciado el presidente en su discurso de inicio de sesiones del Congreso, y la idea es presentarlo en los próximos meses. Yo creo que es una medida que naturalmente va a aliviar un poco lo que es la presión impositiva, pero tampoco es la solución. Es decir, esa es una de las trabas que tenemos internas para nuestra competitividad, pero tenemos que trabajar nuestros procesos productivos. Es decir, nuestras industrias son particularmente de origen familiar, son pymes, que algunas de ellas han desarrollado y han evolucionado como empresas fabricantes después de ser un taller de mantenimiento, y entonces han crecido amparados por la venta y hoy por hoy adolecen de la tecnología que necesitan para producir. Entonces ahí es en donde hay que trabajar y donde el Estado está dispuesto a ayudar, porque hay mecanismos de financiamiento que promueven este tipo de inversiones. Todo esto en el mercado interno, en el mercado externo, que lo conoces mucho porque venís trabajando desde otra gestión, desde antes de este nuevo trabajo tuyo, ¿tenemos mucho para hacer en el nivel internacional? Tenemos mucho. Yo estuve en India hace 15 días y India es un país que tiene un 30% más de superficie que nosotros, tiene 1.200 millones de habitantes y tiene un crecimiento de entre un 6 y un 7% sostenido en el tiempo. India potencialmente para nosotros es, de hecho que estamos vendiéndole, pero nosotros tenemos que trabajar en lo que es mi área, digamos, que es la maquinaria agrícola. Entonces ya estamos en contacto con ellos porque estuvimos observando campos de arroz, allá hay minifundios de una hectárea por productor, y estuvimos viendo campos de arroz cultivados con métodos absolutamente arcaicos, que indudablemente que cuando ven nuestra tecnología, quedan asombrados. Entonces hay que trabajar primero con el INTA difundiendo y capacitando a los productores en nuestro know-how, después trabajar en asociativismo, porque indudablemente que en una hectárea es muy poco lo que podemos hacer en mecanización, y bueno, ese es el proceso que también estamos haciendo en Sudáfrica y en África toda. Estamos trabajando en Mozambique, estamos trabajando en Botswana y bueno, ahí estamos abriendo un poco fronteras. Bueno, hay mucho para hacer. Sí, hay algo que en lo que yo estoy trabajando y lo vamos a estar perfeccionando para luego difundir, que es trabajar asociativamente en el exterior. Es decir, es impensable y antieconómico estar en el 6-7 fábricas en un país con 7 equipos de ventas, 7 equipos de mantenimiento, 7 depósitos de repuestos. Digo, ¿por qué no nos juntamos, establecemos reglas claras de juego y armamos una sola cosa bajo un paraguas que el gobierno nacional va a poner a disposición? Y más fácil para los compradores también. Pero por supuesto, es más fácil para los compradores y es más fácil para nosotros. Naturalmente que vamos a tener que desarrollar un marco legal que contemple este tipo de cosas, que no es nada raro tampoco, pero esto hacia eso vamos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí llegamos con toda la información para El Hombre de Campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés, por supuesto. Todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.